La Sociedad Venezolana de Infectología publica un alerta por el tema de, mis queridos amigos, de la enfermedad respiratoria aguda o SAR, que se repite en todos lados. Yo les recomiendo, salgan a la calle los que están en Venezuela con tapaboca y los que están en el exterior también, porque esto está volviendo, no está matando tanta gente, pero vaya que ha matado gente. Conozco por lo menos muy cercanos a mí dos casos de personas que han fallecido de COVID. Así pues que sí están presentándose nuevos casos de el SAR. Así que la Sociedad Venezolana de Infectología pide por favor al gobierno venezolano y le pide a la gente que se aplique por lo menos dos vacunas y una de refuerzo. Dos y una de refuerzo pide la Sociedad Venezolana de Infectología para poder prevenir, mis queridos amigos, el tema de las enfermedades respiratorias agudas. Ayer Milei se enfrentó al primer paro nacional fuerte, una manifestación importante en Argentina que pone a prueba las propuestas de Milei, que aunque él ha relajado algunas, pues ha recibido bastante rechazo de sectores, sobre todo de sectores sindicales. Así pues que estamos en una situación en Argentina tratando de aplicar el presidente un paquetazo económico que restringe muchísimas cosas, mis queridos amigos, de beneficios laborales, que son esas cosas que llaman conquistas laborales y que evidentemente el sector laboral no va a dejar quitársela fácilmente. Adede Bernabé no es oposición. A Henry Alú se refería Bernabé. Béisbol en Venezuela, Argentina está arrodillada al socialismo, se acostumbraron a vagos y a bonos igual que en Venezuela, dice Béisbol Venezuela. Él dice: buenos días, estamos cerca de salir de esta dictadura, pero tenemos que estar unidos, nos dicen por acá. Dice María Corina: estuvo anoche en el programa de Fernando del Rincón en CNN. Dice: a mí nunca me han enviado una notificación sobre un procedimiento en mi contra, no existe ninguna inhabilitación, dijo la señora María Machado. El Congreso de Estados Unidos dice que las sanciones no cumplieron con lo deseado. No cumplieron, fracasaron, es el término, esas sanciones fracasaron, pero nos hicieron mucho, mucho daño a los venezolanos. María Corina afirmó que el gobierno debe aceptar que será la candidata presidencial y que no está inhabilitada. Además, tiene que convocar un cronograma electoral que tiene que convocar a observadores electorales. También afirmó que no se retira de la ruta electoral. Maduro debe aceptar que la mejor opción es negociar con ella una transición pacífica. La comunidad internacional sabe que en Venezuela se deben restablecer los consensos y los pilares democráticos. No aseguró no ser ingenua, reconoce que está enfrentando a criminales y que Maduro tiene terror a medirse. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Preguntó. Aquí está en juego el interés de la seguridad en el hemisferio, dijo María Corina Machado en el programa con Fernando de Rincón ayer a las 10 de la noche. Ojalá que no volvamos a la política del micrófono con tanta fuerza como en el pasado. En el pasado este país no salía de CNN, del programa del señor del Rincón, y aquello era una lucha y insultos para allá, insultos para acá, y lo medular que era la organización de la base, la organización de la gente, la preparación para la campaña, la preparación de testigos, la preparación de los miembros de mesa, la movilización. Pues cuando eso se descuida por el micrófono, pues entonces vienen los graves problemas. Y cuando uno va al micrófono, tiene el grave problema de que en el siguiente programa se ve obligado a hablar más alto. Y en el siguiente programa hablar más alto. Y llega un momento en que se pierde la perspectiva. Hay que tener mucho, mucho cuidado con los que les gusta microfonear. Diosdado Cabello, en su programa del día de ayer, dice que Estados Unidos está promoviendo la candidatura de Manuel Rosales Guerrero. Rosales tiene el apoyo de PJ, de AD, de Fuerza Vecinal y hasta del mismo Gerardo Blay, dice la gente, dice el señor Diosdado Cabello en su programa de
el día de ayer. Ante estas cosas...